vayas con Odín. Eivor, aguardamos tus órdenes. ¿Trajisteis las armas? Sí, cría cuervos. Bien, a tomar posiciones y esperar a los amigos. Bienvenido, amigo. Ha llegado el momento de hender un hacha en el suelo de Wessex y has pensado en mí. ¡Qué honor! ¿Está todo lo demás dispuesto, Eivor? ¿Podríamos tomar Rochester? Reunid al ejército. Sacaremos al ratón de su madriguera. Me encargaré. Está atrincherado en la torre. ¡Presionad! ¡Aceite!
¡Seguid! ¡Adentro! Está cerrada aquí abajo. Tendremos que buscar la manera de entrar por arriba. Que se va a la... Tras tomar esta fortaleza, el ejército de Alfred en Girnal dará las almenas con tus entrañas. No codiciamos las obras del hombre, Zeng Tedmund. ¡Defeco en vosotros y en vuestros dioses de juguete! ¡No me someteré como un señor de poca monta! ¡Prefiero la muerte! ¿Cuánto pagaría tu rey porque dejemos tu cabeza de plañidera sobre tus hombros? Se acerca un ejército por el sur. Un religioso del priorato de San Adriano, respaldado por un fir. ¡Ah! ¿El abad Kinebert?
¡Alabado sea Dios! Si lo que buscáis son riquezas, la iglesia tiene en abundancia. Si el acuerdo es justo, tendrás tu libertad. Uno o dos cofres de plata a cambio de una rata de desaguadero. Guarda silencio, o no podré impedir que mi amiga se rebane el cuello. ¡Ah! ¡Ten cuidado, pagano! ¡No puedes tratarme así! ¡Morirás por la ignominia a la que me has sometido, danesa! No es nada personal, Zeng. Para mí no eres más que un jugoso rescate. ¿Por eso echas abajo mi puerta y matas a mis hombres por una bolsa de monedas? No tienes honor. ¡Paganos! ¡Dejad ir a ese buen hombre! ¡Os sufriréis el castigo del hierro! ¿Y qué nos ofrecéis a cambio? ¡Vuestras vidas! Perdimos a muchos hombres durante el asalto y no permitiremos que sea en vano, cristiano. 20 cofres de plata. ¡Dadles lo que piden, Kinebert! Una cantidad abultada que vaciaría las arcas de Dios. No puedo daroslos sin algún tipo de garantía. ¿Tenmund? ¿Me extorsionáis a cambio de mi vida? Llegasteis raudo, Abad, poco después de que estos gusanos sinvergüenzas tomasen mi fuerte. Fue la voluntad del señor, Tenmund. Rezaba yo cuando una terrible visión me arrobó. Hordas de paganos, tu vida en peligro. Encuentro la coincidencia bastante... bastante desafortunada. No será... Que Dios te guarde. ¿Estás bien? ¡Aire! Necesito... Necesito aire. Está muerto. Esto es cosa de veneno. ¡No, no, no, no! ¡Incorporadlo! ¡No puede estar muerto! ¡No puede estar muerto! ¿Veneno? ¿Cómo ha muerto envenenado en nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra como alternativa a la captura o al rescate. ¡Una catástrofe! ¡Alfred elegirá a otro y... ¡Alfred, por todos los santos! ¿Cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a dónde nos trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Oh, Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nerviosa. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Gidrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. Hoy luchasteis como bestias fugadas del infierno, Gidrich. Considero tu juramento satisfecho. Ha sido un placer luchar hombro con hombro contra esos perros sarnosos de Wessex. Ojalá dure esta amistad. Todo este embrollo de cristianos y señores me resulta muy ajeno. Yo vine por Sigurd. Lo comprendo. Cuando lo encuentres, ven a verme. Lo celebraremos cantando y bebiendo al calor de la amistad. De acuerdo.
Demasiado silencio. ¿Dónde están los frailes y los hombres del abad? Me alegro de verte, hermano, pero no puedo evitar sentir un miedo punzante. ¿Acaso ocurre algo? Seguí al abad hasta aquí. No lo perdí de vista, pero no he visto a ninguno de los monjes, sus siervos. ¿Muertos? Lo dudo, pero este silencio sepulcral no augura nada bueno. ¿Y dónde está el abad ahora? En sus aposentos. Ven, y no bajes la guardia. ¿Tú también sientes el hedor de la traición, hermano? ¿Por qué se aliaría un pastor de Dios con una hereje? Kinevert es un hombre que anhela poder. Ahora que Tedmund ha muerto, debe buscarlo en otro lugar. Cierto. Mantén los ojos abiertos y la hoja afilada. Kinevert, tus huéspedes han llegado. Venid, la cena está lista. El buen abad me envió una cordial invitación. Decía que mis amigos ansiaban verme. Sé que es temprano para cenar, pero la cerveza de Kinevert acompaña muy bien el cordero y la tarta de arándanos. ¿Cómo resistirme? ¿Dónde está mi hermano? ¿No está aquí? Mon Dieu, ¿será que no lo avisé? Si la matas, jamás hallaremos a Sigurd. Siéntate, Eivor. Come. Te hablaré de un hombre que conversa con los dioses. Te mofas de mí. Por menos de eso he matado. No lo pongo en duda. ¿Acaso no funciona así este mundo cruel? Sacrificamos al rebaño según nos parece conveniente. La mayoría de los que pisan la tierra son poco más que tumores parlantes, carnaza inútil. Pero Sigurd no. Sigurd es diferente. Sigurd ha recibido un don. Ha sido deificado. Los dioses hablan a través de él. Lo has seducido con esa mentira. Tus palabras son sucia ponzoña. Debiste escuchar, Eivor. Intenté advertirte. Los dioses existen y su poder está a nuestro alcance. Jamás lo encontrarás. No hasta que yo tenga lo que quiero. Por la amistad. Esto está delicioso, Kinevert. ¿Es clavo esto que saboreo? Bueno. Daremos la cena por terminada. Matadlos y llevad sus cuerpos a mi santuario en Canterbury. Los tendremos encima muy pronto. Puede que haya otra salida. Fulke comentó que su santuario está en Canterbury. Cierto, pero lo mencionó sin motivo. Debemos ir con cuidado.
Puede ser una trampa. Tal vez, pero no tenemos ninguna otra pista. Ojalá el sacrificio de estos inocentes merezca la pena. Es Sigurd, mi hermano. Merecerá la pena. Ven, pues. Adentrémonos en las fauces de la muerte. Jamás quise conocer el invierno de mi vida. Esto no habrá sido en vano, Eivor. Hallaremos a Sigurd. No es solo por él. Quiero ver sufrir a Fulke. Una tierra de veranos, bruma, bosques y oscuros sueños. Veo secretos y quiero conocer Inglaterra, toda ella. Y aún así nos ataca en cada rincón, gruñendo cual chucho acorralado. Empiezo a lamentar haberme asentado quizá aquí. Quizá las estrellas guíen tu camino y jamás llegues a tener un hogar aquí. ¿Echas de menos tu tierra? Llevo mucho tiempo lejos de mi país, pero es hermoso a pesar de la vanidad, la arrogancia y la mezquindad. Me gustaría conocerlo. Podría si quisieras. Mi padre era arquitecto, construía maravillas. La gran mezquita de Samarra fue su... Pero el mérito se lo llevó otro hombre más diestro en los juegos del califato. Mi padre murió pobre en el exilio. Tu fe es agria. ¿Qué hay de la lealtad, de las historias? ¡Sufre! Tu fe es agria. ¿Qué hay de la lealtad, de las historias junto a la hoguera, de las noches cálidas y el amor de otra persona? Hay quienes son dignos, unos pocos que sobresalen entre las masas cochambrosas. Hombres y mujeres visionarios y valientes. ¿Es Sigurd uno de ellos? Lo es. Fulke no se equivoca en absoluto. Temo por él, Basim. No descansaré hasta que sea libre. Yo tampoco, amiga mía. La adquisición de conocimientos ha ido decayendo en Inglaterra desde la época de los romanos. Los pocos libros que tienen se conservan en las iglesias y la gente corriente no puede acceder a ellos. ¿De qué servirían si la gente corriente no sabe leer? Podrían aprender. La iglesia podría enseñarles y descubrirían parte de la historia que ignoran. Aristóteles, Pitágoras, Euclides... El conocimiento clásico solo está al alcance de quienes visten hábitos. ¿Tú has estudiado a esos autores? Cuando era joven, el conocimiento y el saber eran mis pasiones. Me pasaba el día en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. ¿Un seminario? Una biblioteca con los mayores conocimientos de la humanidad. Para un muchacho que busca respuestas, eso es un tesoro. Un día estaba allí sumido en la lectura de un estudio del gran astrónomo Al-Khwarizmi. Con una agilidad impropia de su edad, el propio Al-Khwarizmi me quitó lo que estaba leyendo. Su presencia me dejó mudo. Era una persona de buen corazón que me enseñó muchas maravillas de la ciencia. Su presencia me dejó mudo. Era una persona de buen corazón que me enseñó muchas maravillas de la ciencia. ¿Y qué aprendiste allí? Calendarios y cálculos para ubicar el Sol, la Luna y 5 planetas. Ecuaciones que desbordaban brillantez e inteligencia divina. Le pregunté al Al-Khwarizmi, ¿esto es conocer a Dios? ¿Viste la mano de tu Dios en las runas? Encontré sabiduría y desde entonces sigo buscándola. Existe una gran inmensidad fuera de nosotros, Eivor. La mayoría solo ve unos granos de arena. Pero otros, como Sigurd, ven el flujo interminable del reloj de arena. ¿Lo que ves en Sigurd es lo mismo que ve Fulke? Creo que sí. Y atar, largo.
No hallaremos amigos en Canterbury. Procura no llamar la atención. Este lugar está plagado de hombres de Fulke. Sí. Fulke estará muy vigilado. Debemos ser cautos y discretos. ¿Listo? Sígueme. Es una trampa. ¿Por qué mencionaría Fulke su santuario? Para provocarnos con su arrogancia. Pero no es capaz de ver que ha fracasado. Su temible astucia no dice lo mismo. Debería tener cuidado aquí. Lo que hallemos. Me regañas como a una cría, Basim. Eso nos serviría que acabaras desmembrada. Sé que la vida aún te depara mucho. Más enigmas, cuentas, ¿no? Percibo grandeza tanto en él como en ti. No estáis destinados a salpicar estas piedras con vuestra sangre. Momento. Si Fulke sí. ¡A las armas, Basim! Si Fulke sigue aquí, pienso reducir esta casa de Cristo a cenizas. Por aquí se debe de llegar al santuario. ¡No encuentren el santuario! ¡Enfréntate a mí! Ten cuidado, Eivor, o acabarás cayendo en su juego. ¿Qué significan estos acertijos que hablan de elfos y demonios? Detalles acerca de la Orden de los Antiguos. Fulke goza de autoridad, pero no es su líder. ¡Por Odín! ¡Esto es horripilante! Beberé un cuerno de hidromiel por cada gota de sangre que Sigurd haya derramado. Los planos de la fortaleza de Wessex. ¿Hay algún punto por el que podamos penetrar en ella? El Evangelio de María Magdalena.
pasa? Dime que averiguaste algo, algo de utilidad. Creo que sí. Una fortaleza en Sussex. Allí entrena la orden. ¿Estás seguro? Sigurd tiene poco tiempo. ¿Algo más? Documentos de interés para los ocultos. Quizá querrá hojearlos. En cuanto a Sigurd, solo sabemos que está en Porchester. Si está en Porchester, necesitaremos un ejército para atravesar sus murallas. Tengo muchos amigos en Inglaterra. Si los llamo, acudirán a nosotros. Sin duda. Basim, le ha amputado el brazo. ¿Puede un hombre sobrevivir así? Su cuerpo puede sobrevivir. Su mente no sabría decir. Tanta angustia puede ser desesperante. Si insinúas que podría quitarse la vida igual que hizo Tedmund, olvídalo. Debo avisar a mi gente de que su Jarl sigue cautivo. Y no se lo tomarán bien. No volveremos a fracasar, Eivor. Me adelantaré e informaré al asentamiento cuando sepa más acerca de Porchester. Prepárate.